llevo 37 años pues cuidándola a ella, bañándola. Pues ahorita ya se cayó la boca, estaba llore y llore porque tenía hambre. Amigos, el día de hoy caminando entre las veredas de este cerro vamos a conocer una impactante historia. La historia de Isidora. Ella lleva 37 años acostada, 37 años sin poderse levantar. Ella es mi hija, tiene 37 años, está postrada en la cama. Ella no se levanta, no habla. ¿Lleva 37 años acostada? Sí, sí, ahí creció. A continuación, vamos a conocer esta impactante historia, la historia de Isidora. Ay, ¿qué les digo, amigos? Sí que está cansadita la subida de este cerro. Yo soy Jaime Toral y acompáñenme a conocer la siguiente impactante historia. ¿Te duele? Aquí a mi costado las plantas que en ocasiones doña Andrea va a vender para apoyarse, dejando con candado la puerta donde vive, dejando a su hija encerrada por la necesidad de sacar algunas cuantas monedas para comprar alimentos. ¿Se siente cansada de cuidar a su hija? Ay, sí, ya no, pues ya no quisiera esta vida, pero ni modo, tengo que enfrentarme, tengo que soportarme hasta donde Dios diga. Que se va a llevar mi hija o me lleva a mí, pues hasta ahí entonces descansaré. Pero por mientras aquí estoy. Mientras tanto ganas, no piensa rendirse. No, no, pues ni modo, así ya me quedé, pues yo no le echo la culpa a Dios porque a lo mejor por algo, no sé. Resulta que cuando ella tenía 11 meses de nacida, sufre una parálisis cerebral y a partir de ese momento cambió su vida para siempre. Ahora, doña Andrea, su mamá, es quien la ha cuidado durante todos estos 37 años. Tengo que soportar todo eso mientras estoy con ella, pues no puedo hacer otra cosa más. Y yo en este momento le voy a entregar 4,000 pesotes a usted, doña Andrea. Ay, qué gusto. Pues me siento muy contento que ya me trajeron la despensa. Y no habla, no nomás dice, así cuando quiere algo. Y llora. Es todo lo que hace ella. ¿A dónde fue a pedir apoyo de despensa? Pues allá en la presidencia. ¿Y qué le dijeron? Que todavía no llega, que me espera hasta en junio, en el DIF. Y en la presidencia fui a pedir pañales, pero tampoco no hay. Cuando ella está cansada, pues tengo que hacer esto. Sí. Y le doblo este pie porque... Si no le doblan, se endereza de nuevo. Así, sea en la mañana, de día, de noche, tengo que estar haciéndole esto porque se cansa su espalda. Hague frío, hague calor, como sea. Afortunadamente todavía sí. Tiene fuerzas como para salir a vender sus plantitas, sí, ¿no? Como sí. Se gana la vida vendiendo frutas. Sí, voy a vender nopales, hasta sembré nopales allá atrás, sí, cuando quiere algo, y llora, es todo lo que hace ella, pues, ¿qué hago? Ay, ahí se oye. Este es el gran desafío de la vida que enfrenta Isidora al lado de su mamá, doña Andrea, en una difícil batalla constante por el anhelo a vivir. Platíqueme, ¿cómo se siente usted enfrentando esta situación tras estar cuidando a su hija más de 37 años? Pues yo me siento difícil porque como yo estoy rentando, pago renta, tengo que comprar agua también. Compro con los vecinos porque aquí no hay llave. Ella es enferma también y ya ni sé qué hacer, tengo que salir pues aquí a vender para comprar su medicina como ayer que... Se me enfermó, tuve que comprar medicina. Me siento triste, pues no hay nadie que me apoye, ni con el DIF, ni con
Mis hijas que tengo, pues ya se casaron también. Están allá en Reynosa, creo que está uno. ¿No le mandan apoyo? No, no. No, porque dicen que ya tienen responsabilidad de su hija también, que va a la escuela y todo eso. ¿Y ninguno de sus hijos le manda apoyo? No, más que este chiquito que está aquí, sale a trabajar. Aquí pero, tiene un hijo, más. Sí, sí. Desde hace 37 años cuida a su hija. 37 años que no se levanta. 37 años que ha vivido acostada aquí en este hogar deteriorado. Les comento, doña Andrea no tiene el recurso para poder vivir en una vivienda mejor. Y aquí está batallando, pero no se rinde. Y luego había una vez que se me hormigó la niña. Encontré aquí bien picado todo el cuello porque pues yo andaba por allá vendiendo. ¿La dejó solita, sí, encerrada? Sí, me fui a vender en un ratito y ya estaba bien hormigada. ¿Se le hormigó su hija? Sí, del o sea, usted, de aquí. ¿Usted cerró su casa por irse a vender? Sí. ¿Y cuánto tiempo tardó? Como aproximadamente una hora y media. Pero ¿y ya en esa hora y media? Ya se tenía llenó de hormigas aquí del cuello, todo. Doña Andrea nunca se ha dado por vencida. Todos los días lucha incansablemente cuidando a su hija. Sí, yo me salgo a vender nopales, me salgo a vender tamarindo ahorita que hay. Y pues busco para tenerlo ella con una cajita de leche para darle su conatole. Oiga, bien, ¿y más? Cuando usted sale a vender, doña Andrea, ¿deja sola en ocasiones lo a su hija? Lo dejo cerrado, pues tranco la puerta, la dejo con un abanico, y pero no me tardo, nada más nomás me doy toda esta vuelta y ya me vengo. 37 años en cama y pues ya no caminó y me entregaron con una sonda en la nariz y estuve yendo cada 8 días pues en terapia, pero ya no hubo. Oiga, ella nació normal, pero resulta que a los 11 meses de edad, sí, sufre una meningitis. Sí. ¿Y qué pasó en ese momento? Se nos acabó el dinero, ya nunca le llevé ya en tratamiento. Nomás llora cuando tiene hambre, cuando quiere que lo cambien, cuando quiere que le dé agua. Llora nomás, pues ahí está sufriendo. Pues sin medicina, sin pediatra, ni nada. Así está nomás. En ese momento, cuando tenía 11 meses, platíqueme, ¿qué es lo que hizo? Usted vio que se puso mal, ¿qué hizo en ese momento? Pues lo llevé en el hospital, pero ya no me recibieron que porque ya le había entrado parálisis cerebral. No pudieron hacer nada por ella. Y cuando ella le empezó como calentura, pues. ¿Cuando estaba bebé? Sí, sí. Temblaba y entonces yo no sabía qué hacer y ya me la llevé con el doctor. En medio camino, para acá estaba el sol y para acá venía el aguacero y me mojé con ella y pues ya no hubo chance donde sombrear. ¿Y eso considera usted que le hizo daño? Pues me dijo el doctor que sí. Llegó ya así como tiesecita ahí. Y así ya se siente bien, pero al igual, cuando voy al mandado no lo dejo así, porque se pone boca abajo, después está ahogando, no se puede enderezar. ¿Para ese entonces usted tenía el apoyo de su esposo? Sí, pero al igual el papá no me acompañó, yo iba solita. ¿Y actualmente, doña Andrea, su esposo ya falleció? Ya falleció, hasta me hice de otro esposo así para que me ayudara, pues también falleció. Ya llevo 2 esposos que se mueren. Y ahora sí, hasta aquí, la paramos y ya no, mejor vivo sola con ella. Impactante trabajo que tiene que realizar doña Andrea cuidando a su hija Isidora, quien pues sufre de parálisis cerebral desde hace 37 años, amigos. Pues aunque la gente me tenga envidia porque ayer me envenenaron una guajolota y 3 gallinas. No le miento, allá estoy embolsada la última. ¿Son muy envidiosos sus vecinos, sí, oiga? Sí, y el último gallo que me sobraba, dije, ahora sí,
mejor lo mato, el gallo, si no va a parecer muerto también, dije. Mejor me lo como, ¿qué dijo? Y ahora dejé los chiquititos, pero ya no tienen mamá ni nada, los pollitos. Su primer esposo fallece, después usted decide buscarse a otra pareja, ¿no? Sí. ¿Cómo fue la vida con esa pareja que encontró? El primero, porque no tenía herencia, no le daban a sus padres a dónde hacer su casa. ¿Y el segundo? El segundo, porque quería que me ayudara a pagar la renta. Y resulta que también se agarró de vicio y nunca jamás se compuso. ¿Era alcohólico? Sí, muy... ¿Puro beber alcohol? Sí, puro alcohol. ¿Entonces no la apoyaba? No, no, la no me apoyaba. A la vez iba a leñar todo eso, pero hasta allí. Trabajar, sí trabajaba, pero para el puro tomar. Y por último se fue a morir por ahí. ¿Y ahora qué decidió? ¿Mejor me quedo sola? Mejor sola, con los animalitos, dice. Oiga, platíqueme de esta carreta que vemos aquí. ¿Esa para ¿Esa qué la carreta? Ocupan? Ajá. Esa la ocupó el disjunto, me carriaba leña, me carriaba agua, porque no teníamos llave aquí. ¿Su difunto marido? Sí. Pues estoy aquí en una casa que me rentaron. ¿Aquí no es suyo? No, no es mío. No es mío. Nunca he tenido casa verdadera. Siempre he estado rentando porque no puedo trabajar por mi hija. Le digo que batalle con el agua, batalle con la luz. Y ya cuando va a sufrir, pues no tanto que le bañe, pues ahorita sí, cada tercer día tengo que estar bañando. Pues solamente pidiéndole a Dios que me dé más fortaleza para estar con ella. Ha llegado la hora de bañar a Isidora y en este momento doña Andrea nos está enseñando en qué consiste el trabajo para mover a su hija y comenzar su baño. Sí, porque tengo que jalarle así, despacito. Vente, Chabela. Usted le dice Chabelita de cariño. Sí, Chabela, pero se llama Isidora. Y yo le puse Chabela por cariño. Mira. Sí, sí pesa, pero lo tengo que agarrar así. Y entonces, para que se deje bañar, yo le tengo sosteniendo con esta pierna y con la otra mano la estoy jabonando y bañando. Y aquí le duele. Ese también. Mira, se pone duro. Ya, este se le quedó así también. Impactante la historia que estamos conociendo hoy. Aquí en pantalla tenemos a doña Andrea, mamá de Isidora, quien lleva 37 años sorprendentemente acostada en una cama. Pesan sus huesos, porque muy gorda que esté, no está muy gorda. Son sus huesos que le pesan. Espero un apoyo de ahorita que está presidente. No, no me apoya. Doña Andrea se siente triste, angustiada. Es aquí donde ha desarrollado su vida, en una pobreza extrema, rodeada de inmensas necesidades. Aquí es donde cocina doña Andrea. Sí, aunque sea barañita, basura, quemo para que arde la lumbre. Aquí les mostramos, amigos, la cocinita de doña Andrea, muy humilde. Aquí está hirviendo agua para el nixtamal, en un fogoncito, que ya está a punto de caerse. Poniendo la carne al agua para que se pele el nixtamal. Sí, si no, pues no se va a pelar. Que me envenenan la guajolota y tres gallinas. Dije, el último que sobraba, mejor lo mato para comer. Come así, está fría. No. Come, come, es lo que siempre te doy. Come. Pues se me hormigó porque fui a vender, le di su chocomil con leche y se me olvidó limpiarle su boca ahí. Se le escurrió más bien. Ya cuando regresé de vender, estaba llore y llore, pues estaba hormigado. Es que
al sentar en la silla de ruedas se como que se hace así, solamente una mecedora, de ese que se le llaman sillones, ¿verdad? Sillones. Es decir, en la silla de ruedas se va resbalando hasta caerse. Ándale. No le serviría. No tiene fuerza. Necesita como un mueble más estable donde se pueda recostar. Ándale, así descargada su espalda. Ahí okay. Sí. Porque en esa silla de rueda pues viene recta, no se puede doblar. No descender, que diga atrás así. Porque ella le digo que se hace así. Como que se quiere bajar pues al suelo. Mi modo de llevármelo pues no puede levantar. Y tampoco no me acordé de limpiar la boca. Se quedó así. Llegó y estaba llena de hormigas. Estaba llena de hormiga y ya entonces lo que hice, le lavé la boca con agua para que se le fueran las hormigas. Doña Andrea, con el afán de apoyarla, he decidido pasar a comprar algunas cosas, artículos para usted, que aquí le voy a hacer entrega de una vez. Unas despensas que hemos armado y aparte fruta y verdura para usted, doña Andrea, porque veo que en verdad lo necesita mucho, Pues ya voy a poder alimentarme en esta semana. Pues me siento muy contento que ya me trajeron la despensa. Que ya le voy a dar de comer mi hija, que más frutas y verduras y la leche, pues ya le hago su atolito. Es lo que siempre, su cena es su atol con leche. Doña Andrea, pero yo no me siento conforme con nada más darle esta fruta, esta verdura, esta despensa. Que me partió el corazón ver a su hija de esta manera y el sufrimiento durante todos estos 37 años. Sí. De verdad que ha sido una lucha muy difícil. Para usted, ¿no? Sí. Enfrentando este desafío de la vida. Y yo en este momento le voy a entregar 4,000 pesotes a usted, doña Andrea. Ay, qué gusto. Para las cosas que usted necesite comprar, como los pañales. Sí, los pañales, la medicina también. Que Dios la bendiga, ¿eh? Sí. Me daría mucho gusto que siempre fuera así, pero pues no se acuerdan muchas personas. Muchas gracias por estos 4,000 pesos y gracias. Pues que Dios le pague todo esto lo que me han traído. Decidí comprarme una matita de hierbabuena para el caldito de pollo. Y es que hacerle el gasto a las personas del campo es una verdadera satisfacción. Huele riquísimo esto.